muchos internos tenemos. Es 2100 la población y tenemos 2468. Más o menos se ubicarían entre 12, 13 por celda. O sea, hay una sobrepoblación. Hay una sobrepoblación, exactamente. Hecha pelota está en la cárcel, de frente de más, toda rota. No te han de comer nada, yo tengo 80, 24 enfermedades terminales y todavía sigo acá. Me faltan 3 meses para irme en libertad. Hace muchísimos años que en la provincia de Buenos Aires no se construyen cárceles nuevas, no se construyó ninguna con la zona anterior. Los animales los encerran y no le da de comer, ¿viste? ¿Qué terminan haciendo? Peleándose, se quieren devorar uno a otro, ¿viste? Los míos vine pasando de chiquito, tengo 53 años y hoy en día quiero conocer a mis nietos, quiero vivir con mis hijos y nada, no quiero volver más acá adentro. Acá estamos hablando ya de tercera generación, hoy estamos viendo nietos de gente que ya estuvieron robando. Hablamos de hacer un microemprendimiento para como y poder comprarnos materiales para refaccionar el pabellón. Ahora últimamente hicimos la ducha, que le pusimos cerámica al piso. Estamos queriendo también de seguir para poner la cerámica en la pared. Yo entré siendo un delincuente acá y me voy a ir siendo un profesor de historia para enseñar a los chicos. Mirá si no se puede, mirá si no es posible dar vuelta a la realidad, cambiarla.